Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están, gente? Hace mucho que no les subo un video de Play 3 y me he estado fijando los videos que tengo sobre el hack. Están un poco ya desactualizados, así es que decidí hacer este video ya actualizado, todo full, 100% funcional, para instalar GEN en su PlayStation 3. Ya saben, no importa el modelo del Play 3, sea Fat, Slim o Super Slim. El único requisito es tener la versión 4.88. Para eso no se preocupen, que aquí vamos a hacerlo. Vamos a... Con que tengan su Play 3 funcionando, con eso. Vamos a instalar el GEN. ¿Para qué es el GEN? Pues para poder instalarle juegos no oficiales. Así es que, pues, vamos a ver qué business. Lo primero que vamos a necesitar es el archivo que voy a dejar en el primer comentario fijado, que es el que va a traer todo. Paso a la compu para decirles qué es lo que es todo. ¿Qué es todo? Van a decir. Es este archivo que se llama Hack y Tiendas PlayStation 3 4.88 definitivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a instalar el GEN en su Play 3. Más aparte vamos a instalar tres tiendas. La Wiki Store, la Video Store. Saluda para los dos compas. Y la PKGI, que también es otra tienda muy buena de Play 3. En mi recomendación, estas tres son las mejores. Bien, vamos a darle extraer aquí. Una vez que pues ya lo hayan descargado, pesa nada más y nada menos que 716 megabytes. Vamos a darle extraer aquí. Se nos van a extraer todos estos archivos, los cuales tenemos que pasarlos a una memoria USB formateada en FAT32. Simplemente copian todo, así tal cual está. Todo lo que le salga del archivo, le dan copiar o control C y lo pegan a la memoria USB. Y así de fácil, lo pasan a su memoria USB y esa memoria USB la vamos a conectar a nuestro Play 3 en la ranura de USB más cercana al lector de disco, de preferencia. E igual funciona en la otra, pero de preferencia en esa. Y ahora, una vez hecho esto, pasemos al PlayStation 3. En el Play 3 vamos a irnos a ajustes, ajustes de sistema. Y aquí podemos ver que es la versión que tenemos. En mi caso ahorita tengo la 4.88. Si ustedes no tienen esta versión, la 4.88, no se preocupen, igual tienen que hacer este paso. Si ya la tienen instalada, igual tienen que hacer este paso, ya que este paso que vamos a hacer es el de instalar la actualización híbrida, que sí o sí, de a huevo carnal, obligatoriamente tiene que estar instalada en nuestro Play 3. Así es que no se preocupen, todo esto ya va desde la misma USB que pasamos todos los archivos. Ya están todos los archivos necesarios, ya todos los demás vamos a hacerlo desde la misma Play 3. La computadora nada más la vamos a necesitar para pasar los archivos que descargamos a la USB y ya. Todo lo demás es desde la misma PlayStation 3, porque en sí vamos a irnos a actualizar el sistema y después vamos a ir a actualizar mediante un soporte de almacenamiento que viene siendo la USB. Y aquí nos tiene que detectar la versión, que es esta, la 4.88.1 HFW, que es Hybrid Firmware. Tenemos que tener instalada esta sí o sí. Si no se las detecta, calen con otra memoria. Si no se las detecta nuevamente, intenten meterse desde el menú Recovery para instalar esta actualización. No se brinquen este paso, tienen que instalarla. Aquí simplemente le vamos a dar OK para que la instale. Va a decir por favor espere. Le vamos a brincar todo esto, vamos para aceptar todo, para que la instale. Y pues iniciamos la instalación. Aquí sí va a tardar un ratito, así es que pues voy a adelantar un poco el video en lo que el Play 3 va a preparar todos los archivos. Una vez preparando todo, se va a reiniciar. Y una vez reiniciado, va a empezar la instalación de la 4.88 híbrida. Como vemos aquí ya se reinició y todo, y pues ya está empezando la instalación. Aquí esto me lo voy a brincar porque pues ya lo dejamos, ustedes dejan ahí su Play 3 hasta que se acabe la instalación. Una vez acabada la instalación, pues se va a reiniciar el Play 3 nuevamente, pero ya va a tener la 4.88 híbrida. No vamos a notar ningún cambio, ese cambio no se nota, es como si no tuviera nada instalado, no se va a notar, sinceramente. Es más, hasta si nos vamos otra vez al menú, en ajustes de sistema, información de sistema, va a aparecer igual, 4.88, o si tú lo tenías en la 4.85, 86, pues ya te va a aparecer 4.88, pero ya tienes la certeza que es la híbrida. Ahora, lo que vamos a hacer ya como siguiente, y acá chido, ya para empezar a hacer el hack, que este es lo primer paso que tenemos que hacer, instalar la 4.88 híbrida. Vamos a irnos al navegador de internet. En el navegador de internet vamos a borrar lo que viene siendo las cookies, vamos a borrar lo que viene siendo el historial de búsqueda,
y vamos a borrar datos de navegación, todos los datos de navegación. En herramientas, eliminar cookies, eliminar historial de búsqueda, eliminar caché también. Todo eso lo vamos a eliminar para dejar asegurado que el Play 3 no tenga espacio para cargar la página que vamos a cargar. Ahora sí vamos a entrar a la página que es ps3.exploit.com. Igual se las voy a dejar aquí ahorita escrita aquí en grande para que la vean. Es ps3exploit.com y le damos start para que nos entre a la página. Obviamente necesitamos tener conexión a internet. Ahora nos vamos a ir hasta la parte de arriba donde dice PS3 Gen y vamos a darle Gen Installer Alternative. Le damos ahí, presionamos X y nos va a empezar a cargar una página. Esta página aquí probablemente les falle a veces. Les falle, no les cargue todo al 100% la primera. Si no instalaron el software híbrido, aquí en esa página les va a salir Before Install Hybrid Software. O sea, por favor instale el software híbrido antes de esto. Y si les empieza la carga como ya está en este momento, pues ya simplemente esperen, tiene que llegar al 100%. Probablemente a veces les sale falla. Simplemente lo que tienen que hacer es nuevamente salirse y hacer los mismos pasos. Entrar, eliminar cookies, eliminar caché, eliminar historial de búsqueda y otra vez entrar en PS3 Exploit y cargar otra vez esta página. Yo les recomiendo en este punto presionar select y guardarlo en marcadores. Así ya nada más borran cookies, borran historial y borran datos de navegación, apretan select y vuelven a entrar directo a la página. Aquí nada más esperar hasta que salgan unos pasos. Llega al 100% y nos salen unos pasos, ahorita los vemos. No siempre sale a la primera. Puede que a mí me salga a la primera, puede que no. Lo más seguro es que no me salga a la primera tampoco a mí. Ahorita vemos. Ven, llegó a 95% y falló. Pues hay que volver a hacer todo otra vez. Salir del navegador, volver a entrar, volver a eliminar cookies, eliminar historial de búsqueda, eliminar caché. Y como ya lo había guardado en los marcadores, pues simplemente presiono select y vuelvo a cargar la página. Y esperar nuevamente pues a que cargue el exploit. A cargar el exploit nos va a salir estas instrucciones. Es que pues vamos a hacer eso. Simplemente lo que hay que hacer es salir del navegador. Cerramos el navegador. Se nos sale, bueno, entramos a uso a distancia. Entramos y en cuanto nos cargue la pantalla ahí de... te salen unas letritas. Ahorita esperamos a que salgan. Bueno, la capturadora no las grabó, pero salen las letras. Nos salimos y nos va a aparecer este otro que dice Install Gen. Entramos ahí y se nos va a empezar a descargar el gen para instalarse. Y ya, listo, ahí ya van a tener el gen instalado en su PlayStation 3. Y ahora, pues, esperamos a que se instale. No pesa mucho, son 12 MB. Obviamente necesitan conexión a internet para hacer todo esto. Pueden conectarlo mediante Wi-Fi su Play 3 o mediante cable Ethernet. Esperamos a que se instale, esto lo va a hacer solo. Solito, le damos a instalar y solito va a hacer todo. Se completó la instalación, nos salimos y ahora, pues como dice el último paso, reiniciar el Play 3. Simplemente vamos a apagarlo y a encenderlo. Bien, aquí ya está encendiendo y como vemos ya nos va a aparecer el icono de gen. Nos va a aparecer ese nuevo icono que es de que ya tenemos el gen instalado. Ahí está. Enable Gen. Simplemente habilitamos Gen, entramos en él y ya nos va a habilitar Gen. Este paso de habilitar Gen lo tenemos que hacer cada vez que reiniciemos el Play 3 o cada vez que apaguemos y conectemos el Play 3 para poder correr los juegos que queremos. Bien, pues banda, ahora ya tenemos el Gen. Ya tenemos el Gen habilitado, ya lo habilitamos, ya todo. Para instalar cualquier otro archivo tenemos que habilitarlo. Ya está habilitado. Tenemos que habilitarlo cada vez que reiniciamos el Play 3 para poder jugar cualquier juego que tengamos descargado. Ahora vamos a instalar las tiendas. Yo les voy a enseñar tres tiendas de las chidas. Ya les dije cuál es, la Wiki Store, la Video Store y la PKGI. Para eso ya las pasamos a la memoria, ahí mismo van. Lo que tenemos que hacer ahora es entrar a administrar archivos PKG, en instalar archivos PKG y en directorio estándar. Aquí vamos a instalar las tiendas. Podemos instalar la que ustedes quieran. Vamos a instalar las tres. Vamos a empezar por una. Simplemente entramos en la que quieran.
le damos X y se empieza a instalar. La Wikistore pesa 199 MB y la VideoStore pesa un poco más, pero está más completa porque tiene más juegos, pero son medio retro, son más de Play 1 y de Play 2. Esperamos a que se instale. Si tarda su ratito, ¿para qué les digo que no? Ya una vez instalada la Wikistore, pues vamos a instalar las dos de una vez. Vamos a instalar ahora la siguiente. Ya instalamos una e instalamos la siguiente. Esta sí está más pesada, esta pesa 319 MB, la VideoStore. Ya una vez que se instalaron, pues nos salimos. Vamos a otra vez a instalar archivos PKG, directorio estándar. Y ahora vamos a instalar el que se llama MultifixGen. Este se instala más rápido, pero este es para que nos aparezcan las tiendas. Para que, como vamos a tener varias, para que sea compatible y aparezcan en el menú. Y ahora sí vamos a reiniciar el Play 3, simplemente apagándolo y prendiéndolo. Una vez encendido, pues ya nos tiene que aparecer las dos tiendas, la Wikistore y la VideoStore. Aquí está, como vemos, Wikistore Edition y la VideoStore. Ahí están las dos. Ya cualquier juego que descarguen de ahí, simplemente tenemos que activar primero Gen y ya podemos jugar cualquier jueguito que descarguemos. Ahora vamos a instalar la tercera tienda, que es la PKGI. Para eso vamos a irnos a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, y buscamos pues la que se llama PKGI 1.2.0. Simplemente se instala más rápido, la instalamos, se cierra. Esta nos va a salir acá aparte en la sección de red. Podemos entrar en ella y vemos, esta nos abre como un juego, pero aquí nos sale un listado, y esta me gusta porque descarga en segundo plano y utiliza la máxima velocidad del Play 3 y de su internet para descargar los juegos. Aquí lo único que tenemos que hacer es, nos va a salir así como un error, algo así. Lo que tenemos que hacer es irnos acá en el menú de la derecha hasta abajo donde dice actualizar. Ahí simplemente presionamos X y ya nos va a aparecer todos los juegos que hay. Ahí está actualizando la lista. Obviamente también necesita internet para descargar los juegos. Y ahí está toda la lista de juegos. Tiene un chingo, tiene DLC, tiene juegos, de todo. Ahí está todo organizado, acá chido. Ya ustedes sabrán lo que quieran descargar de ahí. Ahí está, ya tenemos las tres tiendas instaladas en nuestro Play 3. Es más, hasta este punto nuestro Play 3 ya está todo totalmente pirateado. Solamente nos faltaría como último instalar las licencias. ¿Para qué son las licencias? Sí, son obligatorias. Las licencias, hay un archivo que se llama 15.000 y tantas licencias. Pero antes de instalar las licencias, tenemos que hacer otro paso. Entrar en nuestra cuenta de PlayStation Network en nuestro mismo PlayStation 3. Una vez dentro, vamos a tenernos que administrar administración de cuenta. Vamos a irnos a activación del sistema, sistema PlayStation 3, y vamos a activarlo como juego. Activar sistema. Esperamos a que se active. Activación completada. Ok. Y ahora sí, nos vamos a instalar las licencias en donde dice a mis archivos PKG. Instalar archivos PKG, directorio estándar. Y pues instalamos las licencias. Las 15.280 licencias. Este paso sí tarda un poco más de media hora, la verdad. Pero pues es necesario para poder ejecutar ya después todos estos juegos. Como ejemplo, yo aquí que tengo todos estos juegos descargados. Porque si no instalan las licencias, vean, voy a correr uno para que vean el error que sale. Por ejemplo, quiero correr este de Tony Hawk sin licencias y me va a salir un error. La información de protección de copyright no es válida. Esto nos va a salir si no instalan las licencias con su cuenta activada. En cambio, una vez instaladas las licencias, pues ya pueden ejecutar el juego sin problema. Y pues bueno, gente, pues hasta aquí va para este video. Espero les haya gustado. Si fue así, recuerda dejar tu pulgar arriba y pues un comentario ahí abajo de lo que quieras. Ya tienes tu PlayStation 3 con Gen y con tres tiendas de las más chidas. Parece que le hice así, pero no, yo sí. Bueno, lo repito. Ya tienen su PlayStation 3 con Gen y con tres tiendas de las más chidas para que se empiecen a descargar los juegos. Espero no haya ningún problema. Igual si hay alguna duda o algo, déjenlo en la parte de los comentarios, que ahí trataré de responder algunas. Y si no, la misma comunidad responde, porque aquí todos somos bien chidos. Así que pues bueno, gente, somos hasta la próxima. Cuídense. Bye. Ahí está.
No hay duda, no hay duda. De donde hayan sacado su Play 3, mientras esté funcionando, pueden tener gen. Ya, todos los PlayStation 3 son totalmente liberados. Sea el tuyo, sea de tu vecino ruidoso que pone música hasta las 2, 3 de la mañana. Sea de tu papá, sea... sea te lo hayas volado de tu compa. El que sea, puede funcionar y puedes instalarle gen. También no importa, no importa si lo quieres nada más para jugar FIFA. No hay bronca, es tu bronca, para lo que quieras. Ahí está.